Bueno, la verdad es que ha sido una reunión intensa y una reunión, como muy bien se ha comentado, preparatoria de un futuro distinto entre nuestras dos regiones. Hemos acordado elaborar un documento estratégico conjunto que nos permita pues, analizar cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas en nuestra relación y qué esperamos del futuro ambas comunidades, en qué podemos colaborar, en qué podemos colaborar desde el punto de vista económico, de servicios sociales, de comunicación, de logística. Necesitamos ese plan, ese documento estratégico. Necesitamos también, para eso, acceder conjuntamente, colaborar conjuntamente a los fondos europeos. Por eso es un momento importante, porque, como se ha comentado, se está elaborando el futuro plan plurianual en Europa, que va a determinar el reparto de fondos en Europa, y ahí tenemos que trabajar conjuntamente y trabajar con seriedad. Tenemos un ejemplo muy bueno de cómo ha trabajado la región norte de Portugal con Galicia. Hay muchas cosas que aprender de ese trabajo estratégico, y de aquí salimos pues decididos a emprender un nuevo camino, una nueva estrategia para colaborar en los retos que tienen nuestras comunidades a los dos lados de la frontera. Se ha remarcado especialmente la importancia del reto demográfico en nuestra comunidad, en esta zona de la frontera, es un reto muy importante. Hemos abierto ya ese camino con la comisaria de demografía, que ya visitó la comunidad, y ya le reseñamos la importancia de trabajar y destinar fondos específicos a estas zonas tan afectadas por la crisis de despoblación a ambos lados de la frontera. Ha sido, insisto, una reunión muy importante, muy fructífera, muy agradable, y esperamos que sea, bueno, pues el primer paso de un nuevo camino y un nuevo camino que lleve al progreso a ambas comunidades, a ambos lados de esta frontera, que ya es una frontera inexistente y que, desgraciadamente, se nos ha recordado durante estos meses la existencia de algo que hemos comentado, que pensábamos que ya no volveríamos a ver, que es una frontera cerrada. Esperemos que esto no vuelva a suceder, que aprendamos también las lecciones de estos días, que nos han servido para recordar cómo de malo era tener fronteras.